Vamos a abordar ahora el tema de evaluación del paciente adulto con dolor crónico. La experiencia que yo voy a volcar en esta presentación es la que hemos adquirido junto a mis colegas en el Centro de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento del Dolor del Hospital Torno. Una manera de abordar, decía, el dolor en el paciente adulto, sobre todo en aquel que padece dolor crónico, es desde el planteamiento de lo que se llama el dolor total. Este es el mejor y el más efectivo acercamiento al paciente con dolor crónico y debe incluir la consideración de todos los factores que de alguna manera modulan la percepción del dolor. Aquí estamos hablando no solamente de lo físico, el área somática, sino también cómo está desde el punto de vista de su estado emocional, qué personalidad tiene ese paciente frente al cual estamos, la familia, la red de contención, el ambiente, los cuidadores, qué recursos tiene en cuanto a las cuestiones materiales, como así también a la espiritualidad. ¿Qué consideraciones no deben faltar cuando evaluamos al paciente, e incluso nos pueden servir para un monitoreo, o sea, un seguimiento de ese paciente con dolor? Primero, la entrevista clínica. Si no estamos frente al paciente, que es el que realmente sabe la repercusión que tiene el dolor sobre él, pensemos que el dolor es una experiencia que puede afectar o que está modulada por lo emocional. Entonces, el único que sabe realmente qué pasa con su dolor, cuál es la repercusión, es el paciente. Debemos confeccionar una historia clínica por motivos de toda índole, incluso por motivos de índole legales, pero también como sistemática para poder sacar conclusiones en cortes que nosotros vamos haciendo a través del seguimiento del paciente. El examen físico es esencial, sobre todo la exploración funcional de ese paciente. Análisis de imágenes son muy importantes, análisis de laboratorio en este caso son menos importantes, pero algunos sí nos pueden ser útiles, como qué pasa con su glucemia en un diabético que tiene una neuropatía, por ejemplo. Y es esencial la valoración tanto de la conducta como de la autonomía del paciente. ¿Qué perseguimos nosotros de esta evaluación? Primero, tenemos que reconocer cuál es el tipo de dolor que padece el paciente, cuál es el mecanismo que lo genera, dónde está localizado, qué intensidad tiene, las características de este dolor. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un dolor, el tratamiento de un dolor somático, un dolor neuropático, qué factores lo modifican, qué lo alivia, qué lo desencadena, por ejemplo, una anamnesis detallada farmacológica en donde consten todos los medicamentos que el paciente recibe, aún aquellos que habitualmente los pacientes no los consideran como medicamentos, como pueden ser las famosas pastillas para dormir o determinados antiinflamatorios, la aspirina. Aquí es esencial esto por la posibilidad de interacciones farmacológicas. Y generalmente el paciente adulto está polimedicado por las comorbilidades que habitualmente traen. ¿Cuál es también el perfil psicológico del paciente? ¿Qué factores de riesgo tiene? En este sentido, el screening va dirigido hacia abuso de sustancias y en este sentido la evaluación de alcoholismo es un factor muy importante a reconocer en el paciente. Y por supuesto también una mínima evolución de su contexto social y tratando de encontrar luego de toda esta evaluación cuál es el sustrato, fisiopatológico que sustenta la perpetuación de este dolor. En cuanto a la extensión de la enfermedad, y esto está dirigido hacia el paciente con cáncer, tenemos que saber si esa enfermedad es local o regional, si tiene metástasis, si está diseminada y si tiene otras enfermedades asociadas.
también los tratamientos que ha realizado, tanto los actuales como los pasados, no solamente aquellos, en el caso del paciente con cáncer, específicos para el intento curativo de su enfermedad, sino aquellos específicos para el tratamiento del dolor. Dentro de la historia de ese dolor, debemos ser capaces de descubrir esos mecanismos que están subyacentes y que serían los que perpetúan el dolor. Si es un dolor, insisto, nociceptivo, neuropático, mixto, idiopático o psicológico. Los sitios e intensidad de dolor también. En general, los pacientes refieren varios sitios dolorosos y varios tipos de dolores dependiendo de cada sitio. También, como decía antes, los factores que lo exacerban o lo alivian, y la severidad, o sea, cómo repercute este dolor sobre la vida diaria del paciente. Algo que debemos investigar es lo que llamamos las patentes temporales, o sea, cuándo comenzó, cuánto hace que el paciente está padeciendo ese dolor, y aquí, de acuerdo a la duración, cuanto más se prolonga la duración del dolor en el tiempo, más repercusión va a tener sobre otras esferas de la persona. ¿Cuánto dura ese dolor? Recordemos lo que es la neuralgia del trigémino, que es un dolor lancinante que dura segundos y luego el paciente tiene intervalos sin dolor, cosa muy diferente a una radiculopatía, por ejemplo, por una hernia de disco, en donde el dolor es constante, o la quemazón producida por una neuralgia posherpética, en donde también es constante. Entonces, si es continuo intermitente, es una característica que nos va a orientar sobre el tipo de dolor. Un paciente que viene con un dolor facial constante, aunque tenga crisis que lo exacerben, raramente eso podría corresponder, de acuerdo a esta patente temporal, a una neuralgia del trigémino. Si hay variaciones diarias del dolor, eso es un detalle a tener presente, y si cambia el dolor con el tiempo. Sí debemos saber y poder reconocer y definir perfectamente lo que es dolor agudo a dolor crónico. La IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, define como dolor agudo aquel dolor que tiene una evaluación que no supera habitualmente el mes. Cuando se pasa el mes y no se ha resuelto el dolor, entonces decimos que se ha cronificado. Otros hablan de una evolución de 3 a 6 meses para hablar de dolor crónico. El paradigma del dolor agudo es el dolor posoperatorio, pero también puede ser por traumas, secundario a quemaduras, el dolor del parto, el dolor en obstetricia, y también en determinadas enfermedades médicas como puede ser una pancreatitis o en el caso del infarto agudo de miocardio. Dolor crónico, llamamos dolor crónico a procesos que están vinculados con artrosis, el dolor de espalda, el dolor lumbar, cefaleas, el dolor neuropático, todos esos son ejemplos de dolor crónico. En esta evaluación hay dos tipos de dolores que tenemos que poder caracterizar perfectamente porque, insisto, al tener diferente mecanismo de producción, tienen diferente terapéutica y son tanto el dolor nociceptivo como el dolor neuropático. El dolor nociceptivo, hablábamos recién, lo característico es el dolor posoperatorio, en realidad es una respuesta fisiológica adecuada a un determinado estímulo doloroso. También puede ser una fractura, o sea, nos está diciendo este dolor nociceptivo que nos quedemos quietos porque si no se va a seguir produciendo lesión de ese hueso fracturado. En cambio, en el síndrome doloroso neuropático, esta es una respuesta inadecuada, realmente no tiene ningún sentido, es lesivo para la persona y se debe a una lesión o disfunción primaria del sistema nervioso central o periférico. Dentro de lo que es el dolor básicamente crónico, tenemos que distinguir entre dos términos, dos características, que es la hiperalgesia y la alodinia. La hiperalgesia, como lo muestra el gráfico, es una respuesta exagerada ante un estímulo
que normalmente es doloroso, como puede ser un pinchazo. Entonces, nosotros provocamos estos síntomas, estas respuestas en el paciente, de alguna manera pinchándolo con una aguja y observando la conducta, una retirada brusca del brazo, cuando lo normal es que el paciente diga, mire, doctor, me está pinchando. Y en el caso que nosotros toquemos a ese paciente la piel, por ejemplo, con una torunda de algodón, y el paciente hace una retirada exagerada de ese brazo, por ejemplo, entonces a eso llamamos alodinia. La diferencia entre alodinia e hiperalgesia está en el estímulo. La respuesta es siempre exagerada, es mayor a lo normal, a lo habitual. En el caso de la alodinia, el estímulo es inocuo, puede ser un leve toque. Típico caso en una neuralgia posherpética, donde el paciente dice, doctor, no puedo tolerar la ropa me molesta, no puedo tolerar el agua de lluvia en mi cara, por ejemplo. Y la hiperalgesia, entonces el estímulo, como dije antes, es doloroso, es un pinchazo. La respuesta es exagerada. Esa es la diferencia entre hiperalgesia y alodinia que tenemos que tener presentes. Sí debemos hacer, o en realidad el paciente, y aquí tienen ustedes dos ejemplos, de lo que llamamos el mapa de dolor. En una figura humana, que puede estar... puede tener las metámeras dibujadas o no, el paciente tiene que poder describir gráficamente cuáles son las características del dolor. Ustedes están viendo allí, por ejemplo, que el paciente refiere como que perfora, tiene un área de pérdida de sensibilidad, es un dolor que como crisis lancinante, parestesias, por ejemplo. ¿Qué instrumentos utilizamos nosotros para evaluar la intensidad del dolor? Hay varios. Uno de ellos es la escala visual análoga. Esta es una línea que tiene 100 milímetros de longitud, no debe estar acotada, en donde en un extremo nosotros decimos al paciente que eso significa sin dolor y en el otro extremo que es un dolor insoportable. En general esto se compara contra el peor dolor que haya tenido alguna vez el paciente. Luego que el paciente marca sobre esta línea con un trazo, cuál es el nivel de dolor que tiene, nosotros lo medimos y decimos, por ejemplo, 89. Esto no tiene un correlato, digamos, milimétrico, o sea, no son 89 milímetros, el dolor no es así, sino 89 sin... referirnos a los milímetros, pero la línea sí tiene que ser de 100 milímetros, esos 89 están representando un dolor severo. También, esto lo podemos hacer con números, de 0 a 10 o de 0 a 10 a 100, se llama escala visual numérica, el paciente ve la escala y nos dice, bueno, mi dolor es tan alto como 9, o tiene 9 puntos, por ejemplo, y también es un dolor severo. Muchos pacientes que no entienden estas escalas o no entienden los números o no tienen un grado de alfabetización adecuado, nosotros le podemos decir con una escala categórica, o sea, mucho, poco o nada, por ejemplo, o si tiene dolor, si es leve, moderado, severo o insoportable. Esto también es válido. Todos estos instrumentos están validados. Hay otros instrumentos de evaluación, por ejemplo, en México diseñaron una escala que se llama escala frutal análoga. Ellos tienen gran variedad de frutas y tienen un gran problema de alfabetización. Entonces, ponen frutas de diferentes tamaños. Pueden decir, bueno, mi dolor es como una uva y es pequeñito, o mi dolor es como un melón y así está dentro de la escala. Entonces, para significar un dolor de muy alta intensidad. Esto ha sido tomado por la Organización Mundial de la Salud, este tipo de escalas, y las recomiendan utilizarlas con piedras, por ejemplo, o con elementos de la región de diferentes tamaños en aquellas poblaciones con problemas de alfabetismo. Hay otros instrumentos de evaluación también que son multidimensionales, como puede ser el cuestionario de McGill o el Brief Inventory,
determinados tarjetones o determinadas escalas que se utilizan en diferentes lugares, como puede ser en el Memorial en Nueva York, o una escala diseñada en Edmonton, Canadá, lo que se llama ESAS, donde se valoran diferentes síntomas. Aquí tenemos un resumen del Brief Inventory, en donde se valora en escalas numéricas determinados parámetros, como puede ser la autonomía general, la estancia en cama, el sueño, entre otros. Otras escalas pueden ser lo que yo decía antes, el ESAS, donde valoran la intensidad del dolor y lo relacionan con, por ejemplo, el nivel de ansiedad o depresión que pueda referir el paciente, y también el grado de bienestar, si tiene náuseas o vómitos, y si duerme o no duerme. Esto fue diseñado para pacientes con cáncer. ¿Qué factores son de mal pronóstico cuando nosotros evaluamos un paciente? Mal pronóstico en realidad quiere decir que ese va a ser un paciente difícil, que ese dolor es difícil, de difícil tratamiento. Y son dolores de difícil tratamiento, factores de mal pronóstico en cuanto a la evolución de ese dolor, aquellos dolores de origen neuropático o idiopático, aquellos dolores incidentales, o sea, el movimiento exclusivamente incidentales, o que tenga un componente incidental, como puede ser cuando el paciente tose o se mueve, si el paciente está somatizando, o si el paciente tiene algún problema psicológico mayor. Estos dos aspectos para decir que el paciente somatiza o que tiene un problema psicológico mayor, nosotros debemos referirnos a algún tipo de definición precisa de estos términos. En nuestro centro lo que nosotros utilizamos son las definiciones que están en el DSM-4, que es un manual de clasificación de enfermedades mentales hecho en la Asociación Médica o por la Asociación Médica Americana. Y también si el paciente tiene algún grado de adicción o alcoholismo, eso nos hace pensar que ese paciente va a ser de difícil manejo. El estado cognitivo nosotros lo valoramos con el Mini Mental Test de Folstein. Este es un test que valora el estado global de cognitivo de ese paciente. No nos dice cuál es la causa que está provocando ese deterioro de su estado cognitivo, pero, por ejemplo, si nosotros evaluamos a un paciente, tiene 30 sobre 30, que es el máximo en este Mini Mental, nosotros incluimos dentro del tratamiento un opioide o algún psicofármaco, y a la semana el paciente, frente a esta prueba estructurada, nos presenta un Mini Mental, un puntaje de 23 sobre 30, y bueno, podemos intuir que el deterioro de este estado cognitivo se debe a este fármaco, pero también puede deberse en el paciente con cáncer, sobre todo a una metástasis cerebral, a un problema metabólico, o también a la utilización de determinados psicofármacos o deshidratación. Desde el punto de vista psicológico, si bien por supuesto que hay test y evaluaciones específicas que debe hacer el especialista, el psicólogo, el psiquiatra, es importante preguntarle al paciente qué piensa del dolor. Hay muchos pacientes que ven en el dolor, sobre todo en el dolor crónico, como un castigo a determinadas acciones que hayan hecho en el pasado, de las cuales se sienten culpables, y ese es el precio por haber tenido una conducta disipada, por ejemplo. También es importante saber, dentro de esta área, qué conocen de la enfermedad, sobre todo en el paciente con cáncer. ¿Cuál es el significado que se le da a su dolor y cómo mencionaba antes, qué pasa con ese sentimiento de culpa? También dentro de esta área valoramos o evaluamos las experiencias previas que ha tenido el paciente con el dolor, tanto propias como familiares, con respecto a los tratamientos y a los resultados. En este sentido es aquel paciente que ha recibido un medicamento y del cual no ha obtenido un alivio,
porque, por ejemplo, la dosis ha sido insuficiente, es muy difícil convencerlo para que pueda volver a recibir ese medicamento. Y si encima ese medicamento es la morfina u otro opioide, bueno, todavía más complejo por todos los mitos y todos los conceptos erróneos que están vinculados con la morfina, que también tienen que ver dentro de esta, de estos aspectos psicológicos que nosotros evaluamos, los mitos y las creencias erróneas. En determinados pacientes que necesitan algún estudio más profundo de su personalidad, utilizamos el MMPI, o sea, es un inventario multifacético de personalidad de Minnesota, en donde nos orienta a, por ejemplo, determinadas cuestiones. Si ese paciente es confiable, si lo que nos está diciendo es válido, si de alguna manera ese paciente no nos está mintiendo. Hay otros indicadores, hay otros instrumentos, mejor dicho. Nosotros utilizamos en determinados pacientes lo que se llama MMPI. En este caso, este documento, al estar escrito y estar validado, puede tener un valor de índole legal, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún tipo de litigio judicial, de una demanda judicial, frente a instituciones como puede ser una aseguradora de riesgo de trabajo, por ejemplo. Dentro de lo social, nosotros utilizamos mucho lo que es el genograma familiar, que es la representación gráfica de la familia y cuál es el lugar que el paciente ocupa dentro del grupo familiar. Y tratamos de valorar el impacto del dolor sobre determinadas cuestiones, como puede ser el sueño, la actividad, el humor, si está desocupado o no, cómo ha repercutido, si vale el término, sobre la autoestima del paciente. Aquí tienen ustedes, están mirando, un ejemplo de genograma familiar, aunque está un poco desprolijo, pero ustedes ven ahí que la paciente, que es la que tiene el círculo dentro de otro círculo, o sea, eso significa mujer, el cuadrado significa el hombre, ella está separada de su esposo, pero sigue viviendo bajo el mismo techo, junto con su hija, que está a su vez separada de su esposo, y dos nietos, y un hijo soltero. Observen ustedes, dentro de, ya nomás con ver este genograma, vemos que desde lo social no es el mejor ambiente para que esta mujer, digamos, lleve adelante su vida y tolere o afronte su situación dolorosa. Encima tiene un hijo que ha fallecido por un coma diabético, lo que significa un proceso de duelo, que también seguramente influye o puede influir sobre la modulación de su dolor. En este otro genograma observan ustedes a un varón, Osmar, que está separado de su mujer Laura, que vive, y Laura a su vez se ha llevado a Oriana. Los padres están separados, la madre falleció de cáncer a los 71 años, cáncer de pulmón, y su padre ha reconstituido su pareja con otra persona. Tiene una hermana que está casada y tiene una hija. Este paciente justamente es un paciente parapléjico luego del accidente automovilístico que tuvo, en el cual también viajaba su mujer, ella lo abandona, se lleva a la hija y él queda solo. Y justamente la soledad no es la mejor consejera para rehabilitarse ni para superar o afrontar procesos dolorosos crónicos. Yo decía antes que es importante como factor de mal pronóstico el alcoholismo. Sistemáticamente nosotros lo evaluamos con el cuestionario CAGE de las de la sigla en inglés, que representan cuatro preguntas que nosotros le hacemos al paciente. La primera, si alguna vez en su vida tuvo necesidad de disminuir su consumo de alcohol. Esto lo vamos entremezclando dentro de la evaluación,
en algún momento le hacemos las preguntas, si se ha sentido molesto porque lo han criticado por el consumo que él hacía de bebidas alcohólicas, si él también se ha sentido molesto o culpable al haber advertido el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, o si ha tenido la necesidad de ingerir bebidas alcohólicas por la mañana para sentirse bien e iniciar el día. Con estas cuatro preguntas, tenemos una idea de la posibilidad de alcoholismo en ese paciente. Dos o más preguntas positivas nos hacen ver que ese paciente tiene posibilidades, antecedentes de alcoholismo. En resumen, nosotros debemos conocer el estado de la enfermedad y los factores concurrentes o enfermedades comórbidas de ese paciente. Tenemos que hacer un diagnóstico del dolor en cuanto a todas las características, etcétera, que vimos antes, el estado psicológico en el cual está y cuál es su situación social, el éxito en la utilización de los instrumentos de evaluación va a ser óptimo si nosotros desarrollamos las siguientes habilidades. Primero, creer en el dolor que nos dice el paciente que tiene. Dolor, como decía una enfermera, es todo aquello que el paciente refiere como tal. Y así debe ser. Tenemos que mantener una comunicación abierta. En realidad, el que tiene que hablar es el paciente. Nosotros tenemos que tomar una actitud de escucha frente al paciente. Recuerden que el dolor es un fenómeno comunicacional. El otro nos está comunicando cuánto le duele. Entonces nosotros debemos propiciar con esa actitud de escucha, con esas preguntas abiertas, que el otro exponga, que el otro se explaye, que el otro se comunique. Y por supuesto que interesarnos para mejorar esta comunicación y el vínculo en el paciente como persona, evaluando todas las áreas que afectan a una persona. Y como dice Twycross, tenemos que atender a los mínimos detalles. Muchas veces el éxito en el tratamiento está en la atención a esas cosas que al paciente lo perturban, lo preocupan o lo hacen padecer sufrimientos innecesarios. Es importante, nosotros no lo hacemos en todos los pacientes, pero sobre todo en aquellos de dolor de difícil resolución o pacientes que controlan mal el dolor, hacer una autoevaluación, podríamos decirlo de alguna otra manera, y utilizando algún elemento de la cardiología, hacer un holter de dolor. Bueno, ¿qué pasa con el dolor durante las 24 horas del día? Aquí yo les presento justamente una autoevaluación hecha por el esposo de una paciente, en donde perfectamente delimita las zonas dolorosas y cómo ha ido variando el dolor con los tratamientos sucesivos a través del tiempo. Es importante cuando uno hace una evaluación, sobre todo posterior a la primera, no utilizar una escala unidimensional del dolor. Asociar escalas, sobre todo que nos marquen diferentes parámetros y cómo van evolucionando, nos hace tener una visión más certera de qué es lo que está sucediendo con ese dolor y cuál es la actitud terapéutica a tomar. En la imagen que ustedes están viendo, presentamos una relación, una vinculación entre la intensidad del dolor, el insomnio y otras actividades como es, por ejemplo, la lectura o una actividad física, que tenía un paciente, o que fue teniendo un paciente durante casi un año y medio de seguimiento. Cuando el paciente concurre a la primera consulta, tenía 10 de dolor, 100 de dolor, máximo dolor, no podía dormir, no podía leer, no podía hacer ninguna actividad, prácticamente el paciente estaba postrado. Con el correr del tiempo y la exploración de un tratamiento para el dolor que tiene el paciente, estos parámetros todos mejoran, observen cómo bajan todos los indicadores, las intensidades de los indicadores que el paciente estaba refiriendo, pero en determinado momento los niveles de dolor comienzan a elevarse y
quedan prácticamente en una meseta entre 5 y 6 puntos. Cuando duerme muy bien, lee como leía antes, este paciente justamente era un lector inveterado, es un lector inveterado, perdón, y hacía pequeñas actividades dentro de su casa. En este otro paciente, fíjense ustedes, donde acá tenemos una relación entre el dolor y el insomnio, recuerden que el paciente con dolor crónico, lo primero que se deteriora es el sueño, no duerme. Y aquí entonces vemos que, bueno, nos viene a ver máximo dolor, ponemos un tratamiento, el paciente duerme y baja los niveles de dolor, pero en el transcurso del tratamiento, también son varios 14 meses de seguimiento, el dolor tiene oscilaciones dramáticas, desde niveles de mayor dolor hasta más o menos compensado. Pero en todo ese periodo el paciente duerme muy bien, cosa que se contrapone y resulta... por lo menos sugestiva de que alguna cosa aquí no encaja. Y en determinado momento, en esa semana 18 de tratamiento, observen ustedes que el paciente duerme muy bien, no tiene dolor, cero de dolor, sin embargo no puede dormir, la línea azul que se contrapone. Esto se debe, como vamos a ver en la próxima diapositiva, a que al paciente, en el transcurso de su problema doloroso crónico, le pueden pasar cosas. Por ejemplo, esta mujer tuvo la pérdida de un familiar, entonces estuvo en una etapa de duelo. También, por ejemplo, tuvo una úlcera en una pierna que de alguna manera aumentó su dolor, pero tiene problemas de dependencia. Y problemas de enfermedades con su marido, realmente insolubles. Esta es una paciente que tiene una lesión medular, que vive con su esposo, que está en una silla de ruedas también, y ella es la cuidadora de su esposo. Encima, esta paciente es maltratada justamente por su esposo, no tiene apoyo de familiares y no tiene cobertura social. El único familiar que tenía y que podía darle una mano era ese hermano, que fallece y ella prácticamente se queda sola en el mundo, con todo lo que significa eso, y lo notamos nosotros en las variaciones de esa queja dolorosa que de alguna manera no se deben tratar con, por ejemplo, con morfina, sino que se necesitan otro tipo de acciones desde todas las áreas. Desde conseguirle, por ejemplo, una persona que pueda cuidar al esposo para aliviarle esa carga, hasta que pueda superar, porque lo tolera ella, esa situación de violencia, que tiene el esposo hacia ella. Podemos decir entonces que la mejor estrategia de aproximación a un diagnóstico certero para evitar fracasos en el tratamiento del paciente con dolor crónico es evaluar al paciente desde la multidimensionalidad en un servicio interdisciplinario y coordinado. O sea, todos los especialistas que van a evaluar a este paciente tienen que estar coordinados, si no, no resulta efectivo. O sea, todos tienen que estar trabajando con la misma filosofía y, si es posible, bajo el mismo techo. El cuidado del paciente con dolor crónico debe abordar todas las dimensiones en condiciones de ser tratadas, y sobre esto hay suficiente bibliografía que avala este enfoque en la evaluación del paciente. Ahora les voy a presentar un trabajo que hicimos nosotros en nuestro centro, que nos sirvió a nosotros para poder hacer un estudio de control de calidad, si se puede llamar de esa manera, a ver si realmente era eficaz lo que nosotros estábamos haciendo en cuanto a la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento multidimensional justamente de ese paciente con dolor crónico. En nuestro centro tratamos de evaluar si esto que estábamos haciendo era realmente eficaz, y nos planteamos hacer una investigación clínica para constatar si justamente ese enfoque
multidimensional en cuanto a la evaluación y el tratamiento de los pacientes era efectivo. Para ello analizamos 88 historias clínicas entre los años 99 y 2000 de aquellos pacientes que habían cumplido un mínimo de 3 meses en este programa de atención multidisciplinaria. ¿Qué variables evaluamos nosotros? La intensidad del dolor, el cansancio, el bienestar y el insomnio con escalas visuales numéricas de 0 a 10. Y utilizamos un test de diferencias de medias para que nos sirviera como prueba de tratamiento estadístico. Las evaluaciones fueron hechas al día 1, 7, 30, 60 y 90, y allí vimos cómo hubo un nivel de significación muy alto entre los días 1 y 90, tanto para el dolor como para el cansancio, el bienestar o el insomnio, todas las variables que nosotros habíamos evaluado. Entonces concluimos que un nivel tan alto de significación en las medias de estas variables que nosotros medimos al comienzo y al final, o sea, al día 1 y al día 90, avalaría la eficacia de esto que estamos haciendo, del tratamiento multidimensional interdisciplinario coordinado. Sobre todo en este grupo de pacientes con dolor crónico, a pesar de todas las limitaciones que significa trabajar en las condiciones que habitualmente trabajamos en un hospital, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, con limitaciones socioeconómicas o incluso sanitarias. Pero nos faltó a nosotros comprobar cómo estaba el nivel de satisfacción de los pacientes, o sea, qué decían ellos, que bueno, a futuro lo agregaremos. Pero el enfoque desde esta postura que estamos desarrollando en este momento nos mostró y nos dio mucha satisfacción. Pensamos, para concluir, que la aproximación más acertada hacia el paciente con dolor es desde este modelo del dolor total que debemos tener presente nosotros cuando estamos frente a un paciente con dolor crónico. Muchas gracias.